Pues hablando del señor, exclusivas y primeras notas del mundo mundial y de la farándula, pues Gustavo Adolfo Infante culpa a el ex cariñoso del accidente de Edgar Ponce. ¿Cómo ven? Pues este asunto de el actor Edgar Ponce se calmó mucho, pero ahorita que el cariñoso está en la boca de todo mundo por su tráfico de influencias, pues vuelve a salir este caso. El conductor tuvo una fuerte discusión con el ex cariñoso en plena transmisión en vivo en su programa de Primera Mano. El conductor de televisión retomó un fragmento de una entrevista que el ex cariñoso tuvo con el peculiar Escorpión Dorado, un famoso youtuber, donde el famoso habló de la trágica muerte de Edgar Ponce. Él estuvo en un grupo, o bueno, Edgar Ponce estuvo en el grupo de Solo para Mujeres, que recordemos que en aquellos años fue así como que muy sonado, porque pues el ex cariñoso los vendía carísimos, carísimos, carísimos. Pero el ex cariñoso habló y el periodista nos contó que Mayer era su patrón, que él lo obligó a meterse y a manejar a medianoche sin casco y que no tenía ningún permiso para grabar, porque fueron a hacer un promocional para su programa, para su show, pero bueno. Y ahora resulta que no lo puede superar. Fue algo que Gustavo Adolfo Infante comentó, que cómo puede ser que ahora no lo pueda superar. Me sorprende cada día más este legislador. ¿Cómo ves, Berito? Mira, yo te voy a decir, Sergio Mayer siempre se va a salir con la suya y con la tangente. De este tema que salió de que tuvo algo que ver en la pérdida de una vida, él, como siempre, se quiere lavar las manos. Pero recordemos que él también, el muñeco asegura que él venía llegando de Cancún y que les insistió, les insistió, les insistió, pues hay que grabar el video, hay que grabar el video. Entonces, de hecho, no contrató seguridad, porque tú sabes que cuando vas a hacer un evento en la calle o si vas a grabar o X cosa, pues tienes que hablar con los policías o pues con el tránsito, ¿no? Pues para que te puedan ayudar y te puedan cuidar, ¿no? Pues él no habló con nadie, a la ley de los suyos, se pusieron en la avenida, en una avenida muy importante del sur de la Ciudad de México y pues lamentablemente pasó esta tragedia, pasó un señor pasado de copa y se lo llevó y pues desgraciadamente fallece el actor. Hay que ver el video. Tenemos un videíto. Es de alta velocidad, ordenados por Sergio Mayer. Edgar Ponce, 30 años de edad, falleció. ¿Saben cuánto le ha dado Sergio Mayer a la familia? Ni un solo centavo, que porque no había firmado el contrato. ¿Se es empresario o no se es empresario? ¿Se es el dueño del grupo o no se es el dueño del grupo? Si es el dueño del grupo, cuando se quitaba y salía en calzones Mayer, entonces si era el dueño del grupo, es Solo para Mujeres, el productor. Y cuando recibía los pagos también, a la hora de responsabilizarse de la muerte de uno de los compañeros, ¿qué pasó? Por ejemplo, otro que lo salió lastimado es el muñeco, ni siquiera pagó su hospitalización. Platiqué con él y esa es la historia del muñeco, al estilo Sale el Sol. Sergio Mayer es el que los llevó ahí, ¿verdad? Sí, sí, él fue el que nos llevó ahí, él fue el que hizo todo el proyecto del video, el responsable de todo era Sergio Mayer. Ok, oye, y murió desafortunadamente Edgar Ponce. ¿Tú sabes si se liquidó de acuerdo a la ley para la familia de Edgar Ponce? Me platicaban que no, que no hubo ningún dinero que se le haya dado a la familia, creo que se le ofreció, nos había dicho que Sergio Mayer le ofreció darle 50 mil pesos a la señora, a la mamá, y después darle de cada show pues lo que le iba a corresponder, que eran 5 mil pesos a Edgar Ponce, pero su familia no quiso de esa manera, prefirió no recibir dinero, y bueno, no llevaron esto a los juzgados ni nada de eso. Muere Edgar Ponce, Sergio Mayer, que es el que los lleva. Pues ya lo vieron.
Pues, ¿cómo ven? Sergio Mayer no se quiso hacer responsable de algo que le tocaba legalmente. ¿Por qué? Porque si él les pidió ir a grabar esa noche es porque ya tenía todo en regla para poder salir a grabar. Porque no puedes salir a grabar nada más por los tuyos, como dices tú, Berito. No puedes salir de esa manera. Porque por haber salido de esa manera hubo pérdidas. Pérdidas irreparables. Varios estuvieron, ¿cómo se llama?, involucrados en ese accidente, pero lo malo es que uno no la libró. Sí. Y como no la libró, fíjate, también nos estaba contando que ¿cómo te atreves a quererle dar 50,000 pesos nada más a una familia? Cuando él lo que estaba ganando eran millones. Porque él lo dice, yo los vendía por cientos de miles. Ellos no ganaban 2 pesos. O sea, debería de haber tenido un seguro por cada uno por cualquier accidente que pasara. Pero volvemos a lo mismo, su tráfico de influencias. O el que el señor realmente se crea intocable. Eso es lo malo. Les cuento un poquito. El actor Edgar Ponce murió la madrugada del 5 de mayo del 2005. Él tenía 30 años de edad y otros actores que estaban grabando el promocional de Solo para Mujeres en la avenida Periférico Sur de la Ciudad de México, los integrantes de dicho show iban a bordo de sus motocicletas en la rodada que le encabezaba El Cariñoso. Esa rodada le iba encabezando El Cariñoso. Él, me imagino, que sí llevaba todos sus implementos. Rodilleras, coderas, su esqueleto, su casco. ¿Por qué les pidió que ellos no trajeran casco? ¿Por qué? Porque tenían que lucir su cara. Tenían que lucir su cara, su físico. Pero él tuvo la mayor responsabilidad de no haberle puesto o de no haber contratado seguridad. Policía Vial tuvo que haber estado ahí, cerrando las calles, esperando el tráfico, parando el tráfico en lo que ellos iban avanzando e iban grabando. Pero, como se quiso ahorrar, porque cuesta sacar permiso para poder grabar en la ciudad, porque te mandan la seguridad, más aparte tenía que haber llevado a una ambulancia por cualquier acontecimiento, cosa que tampoco hizo. Precisamente horas después de que Edgar entró al hospital, fue como perdió la batalla. He ahí donde decimos, ¿por qué este señor ex cariñoso se sigue librando de tantas y tantas cosas que ha hecho? Porque también aparte, resulta que el chofer que los arrolló a todos, ¿qué crees, Benito? Salió libre por falta de pruebas. ¿Cómo? Salió libre por falta de pruebas. No había una prueba para que él pudiera estar detenido ni para que él pudiera estar siendo juzgado o algo. ¿Cómo ves? Investigado en el... No, pues muy mal. Creo que ahí sí a Sergio Mayer no les sirvieron las influencias para meterlo y dejarlo bien refundido en la cárcel. No, más bien sus influencias las puso para que no tuviera nadie responsabilidades de lo que él había provocado. Porque si la persona quedaba detenida, ¿quién iba a ser el responsable? Sergio Mayer. Pero si no había ningún detenido, no había responsabilidad. Sí. Amiga, ¿y cómo le haces para tener tantos hombres? Ay, 2, 3 trucos.